Arledo. Quiere venir. ¿Qué se aplica? Aquí estamos aplicando aceite con aroma para poder empezar a trabajar lo que son las piedras. La aplicación Es preparación para piedra caliente. Ajá. Okay. Bueno, este puede ser para todo tipo de masajes. Aquí lo estamos haciendo para empezar a trabajar las piedras calientes para que puedan tener un deslizamiento en el cuerpo. El calor lo que nos va a ayudar es a ir liberando la tensión y se va relajando más la persona. Si quieres más o menos relatarme algo de lo que es la sensación que puede tener la gente Bueno, pues con estos tratamientos. al estar trabajando piedras calientes, pues estamos trabajando lo que son cuarzos. Empieza a liberar tanto energéticamente como la tensión que trae en la espalda alta, que es por lo regular donde más se maneja la tensión o contracturas que se conocen normalmente. De aquí, por ejemplo, estamos haciendo una pequeña frotación con piedras de obsidiana y pues a final del día el calor que está ejerciendo la piedra hacia la piel nos va ayudando a que vaya relajando la persona y el músculo pues vaya tomando un poco de calor para poder ser manipulado y ya haya una relajación de la persona de un 80 hasta un 100%. ¿Ya cuánto se recomienda un masajito? Un masaje se puede recomendar a la persona al menos cada 20 días, es como lo han recomendado los médicos. Yo en lo personal siempre les digo, depende la necesidad, porque hay personas que su trabajo lleva mucho estrés y a veces puede ser hasta cada semana. Ya es ahora sí que dependiendo la necesidad de la persona. No, pues yo podría estar en el lugar de esa chica ahí como que unas 2, 3 horas. Así es. Y ahorita, por ejemplo, en esta temporada de frío, la verdad yo creo que un masaje de piedras calientes sería muy bueno porque además de relajar, pues el calor todavía te ayuda un tanto más. Pues ya lo saben, amigos de Evolución 191. Comuníquense a Mardava Spa, hagan su cita y prepárense a disfrutar una ricura de masaje con piedras calientes. O con varas de bambú, ¿no? Hay varios, ¿no? Hay varios. Tenemos varios masajes aquí que se pueden venir a disfrutar. ¿Qué nos cura? ¿Qué cura esto? Pues el estrés a final del día es una de las principales causas que están causando enfermedades. Pues ahora sí que a nivel, ¿cómo se llama? Nervioso. Entonces la relajación principalmente nos ayuda a estar como que al 100 en nuestro trabajo, menos episodios de, ¿qué se puede decir? Estrés tanto en casa, laboral, nos ayuda a descansar, a estar más relajados, a evitar las enfermedades que hoy en día están causando lo que es los derrames por tanto estrés. De repente empiezan con dolores de cabeza, insomnio, y muchas personas empiezan con lo que es derrames. Entonces, pues, es lo que nos ayuda principalmente toda la terapia de masaje relajante. Y aparte de que sientan menos tensión en su cuello, que es lo normal
que vienen a tratarse. Y luego, pues las enfermedades son emocionales, ¿no? Toda enfermedad es emocional, y si viene aquí, pues va a salir emocionalmente bien relajadito. Así es, también tratamos problemas emocionales, ya sea con biomagnetismo o con cuencos. También la trabajamos con péndulo, gemoterapia. Esta, pues a final del día, a veces traemos emociones que ni siquiera son de nosotros, a veces son de nuestros ancestros o personas cercanas a nosotros, que a final del día las empezamos a cargar. Entonces hacemos también ese tipo de descargas energéticas para que a final del día todo lo que no nos pertenece, pues lo liberemos y haya una sensación para la persona de bienestar y tranquilidad. Gracias, agradecemos a Olga González, cosmetóloga, quien se pone a sus órdenes en Marda Spa. Ya lo saben.